Ya guardo el silencio. Vamos a interpretar ahora la Rapsodia en Nauzul de George Gershwin, este músico que nace por ahí en 1827. Tiene esta iniciativa de buscar combinar la música jazz con la música clásica. Él hace varias piezas de manera popular y después las lleva a las grandes salas de concierto. Va a París, presenta su música, no les gusta, compone un americano París y se regresa y hace cosas maravillosas donde la gente le aceptaba. Así que para un músico maravilloso de los Estados Unidos, esta pieza me gustó muchísimo porque tiene muchos solos, ¿no? Sobre tu voz, sobre la trompeta, sobre el clarinete, el piano también, sus solos. Así que esperemos que les guste. Qué gusto compartir esto con ustedes.
belleza que más que ser un tema para tocarse dentro de una orquesta con solistas, porque es un tema que debería ser para tocar el corazón y que dejáramos de estar solos. 11 de marzo de 2011, un terrible tsunami, un terrible terremoto, olas mayores a 10 metros. Y en el país más preparado para los terremotos, con 9 puntos grados en escala de Richter. Más de 27.000 personas muertas y desaparecidas. Más de 30 ciudades desaparecidas por completo. Japón. Ante tal tristeza, se decide que algo se tiene que hacer para ir por el mundo, para ir por Japón. Por un lado, las cuatro más grandes disqueras lanzan una convocatoria para que las piezas más conocidas y que han tenido más fuerza a lo largo de la historia sean parte de una colección que sería Song for Japan. Aparece Imagine, muchísimos artistas del momento se empiezan a ceder derechos para que todo eso, convertido en más de 5 millones de dólares, fuera a dar a la Cruz Roja. Pero esta pieza, tomada de esa colección, es una pieza iniciativa de algunos trombonistas que se encontraban fuera de Japón cuando ocurre esta desgracia. Los trombonistas piden ayuda a Stephen Furstad, un belga, un trombonista, el compositor belga, para que componga una pieza para ese momento, para Japón. Por eso piden que sea solo para los trombones. Yo me atrevo a decir que la pieza es perfectamente descriptiva. Escucharon ustedes el tinco, tinco. El agobiante tiempo tras la desolación, tras no haber vías de comunicación, tras ver a la gente morir. Alguien se da cuenta y mira la desolación y la describe. Bendito sea Dios, ese alguien es alguien que es valiente y lo que es va a llamar a otro. Para que esos dos vayan a mover al mundo. Y esos dos van y mueven al mundo. Hasta que llega toda la ayuda de todo el mundo. Yo quisiera que Song for Japan no fuera Song for Japan. Fuera Song por el mundo. Thank you.
Mi nombre es Esparta Huerta y soy presidente de Culturalmente Responsable, Asociación Civil. Culturalmente Responsable es la asociación que se encarga de reconocer, certificar y vincular a la iniciativa privada con instituciones gubernamentales y asociaciones civiles para acercar el arte a diferentes lugares, a diferentes públicos. Y estoy muy contento porque a lo largo de todo este año hemos estado haciendo un trabajo en conjunto con Fundación Manos a la Obra y la Orquesta Iberoamericana, con la cual nos sentimos enormemente congratulados de poder estar ofreciendo este concierto para todos ustedes en un recinto tan importante como es este. Yo le voy a pedir a las presidentas de Fundación Manos a la Obra y a la Orquesta Iberoamericana que puedan pasar acá con nosotros, acá conmigo. Y un aplauso, por favor, a Vania Chávez, presidenta de Fundación Manos a la Obra, y a la directora de Luisa Celicero, también presidenta. Muchísimas gracias. Porque uno de los movimientos que tiene Culturalmente Responsable y que comparte con Fundación Manos a la Obra es el programa Reconocer con Arte. Y Reconocer con Arte habla de poder reconocer a los artistas y reconocer a las empresas y reconocer a las personas o instituciones que apoyen directamente la cultura de una manera fehaciente, importante y que deje un impacto. Y lo hemos estado haciendo a lo largo del año y en esta ocasión nos honra muchísimo poder reconocer a un compositor, a un abogado, a un escritor, a todo un artista. Y quiero pedir un aplauso para poder reconocer en este momento de parte de Fundación Manos a la Obra, Culturalmente Responsable y la Orquesta Iberoamericana al compositor Venus Frey. Venus Frey. La obra que le vamos a hacer entrega con Reconocer con Arte al maestro Venus Frey Jr. dice, está atrás, el certificado de autenticidad para que lo puedan ver, pero se los leo. Esta es una obra del maestro Lascano Toquero, que es un extraordinario muralista y maestro ampliamente reconocido internacionalmente poblano. Le leo al cárcel. La Galería Lascano, certificado de autenticidad, certifica que la presente pieza es una obra única y original del artista José Lascano Toquero, titulada Carpeta Arabesca. Fundación Manos a la Obra otorga el presente reconocimiento de artista culturalmente responsable a Venus Frey Jr. con la obra Arabesca, serie 2 diagonal 20, técnica de impresión. Sobre medidas 37 x 47 centímetros, año 2019, del artista José Lascano Toquero, Ciudad de México, 31 de agosto de 2019, Orquesta Iberoamericana y Culturalmente Responsable. Maestro. Agosto 30, 2019, en el estreno mundial.
de A Portrait of Frida Kahlo, un retrato de Frida Kahlo. Gracias. Muchísimas gracias. Solamente para agradecerles y en un momento más daremos la palabra a la maestra Alicia Ceniceros en la parte de arriba. Continúe con este extraordinario y exquisito concierto. Gracias, maestra. Bueno, así que este es un momento de fiesta. Vamos a tener el estreno mundial de la obra Portrait of Frida Kahlo. Nosotros estamos muy contentos porque se conjugan muchas cosas. Un lugar tan lleno de mexicanidad, una pirámide con toda la sangre de nuestra gente derramada, una nueva cultura que nos hermana, que nos vuelve lo que somos. Eso también era Frida Kahlo. Frida Kahlo, una maravillosa pintora mexicana que a los 4 años de edad sufre poliomielitis. Eso le deja la pierna derecha casi inmóvil. Sin embargo, es una mujer llena de decisión, hija de un fotógrafo alemán. Y ella determina hacer una buena vida. Por ahí de la preparatoria conoce a un señor que pintaba los murales, un señor llamado Diego Rivera. Se enamora y va construyendo historia. Un día llega a la preparatoria de Coyoacán en el autobús y un tranvía se estampa contra el autobús. Los barandales le cruzan completamente desde la cadera hasta la pierna. Sufre 3 fracturas de vértebra, 11 fracturas en el fémur. Y a partir de ahí ella se queda casi completamente en cama. Más de 32 operaciones para que ella pudiera medio mantenerse en vida. A lo largo de su vida, ella se manifiesta dentro del Partido Comunista en México y empieza a apoyar muchos movimientos culturales laterales a esto. Una mujer que vestía los orgullos de Oaxaca, los orgullos de todo México, y se vestía como mexicano. Dentro de esta maravillosa obra, ustedes escucharán la primera parte como una Frida llena de tristeza, de dolor, pero que lucha en la guerrilla. Tuvimos el día de hoy un hermoso regalo, es que estábamos aquí ensayando Frida y antes de empezar Frida se escuchaban los tambores allá afuera. Lo que motiva esta pieza estaba acompañándonos afuera con la naturalidad de México, de los guerrilleros, de los que sabemos luchar con un pincel, con una batuta, de la mano de los que estamos aquí. Los invito a que busquen en Frida el momento del accidente, que sientan el momento en que está siendo accidentada la vida entera de Frida y la manera en la que ella trasciende en medio de cualquier batalla. Esta mujer, por hablar de cualquier mujer mexicana capaz de lograr todo, es la que pone en el Museo de Louvre la primera pintura de un mexicano. Museo de Louvre compra su obra para presentarla como gran pintura. Con el corazón, en memoria de una mujer que dio todo, en memoria de los mexicanos que somos capaces de darlo.
tener el estreno de un compositor mexicano, presentarlo por primera vez a nivel mundial, no es ninguna presión. Quiero hablar de una de las mujeres que más han enfrentado terribles batallas, tampoco es ninguna presión. Así que, gracias. Gracias. Quiero agradecer el día de hoy a dos maravillosas personas. Digo, agradezco siempre a mi familia, agradezco siempre a todos los que nos acompañan. Pero en especial quiero agradecer la presencia de nuestro Raimundo Moro, el abuelo de Franco. Gran bienvenido y maestro. Y también contamos hoy con el gusto de tener a nuestro padrino, el director administrativo, director de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Roberto Mejía, nuestro padrino. Nacido en Praga, lo que sería Checoslovaquia, pero dividido, el maestro Antonín Dvořák llevó una vida como un gran compositor, busca a los grandes maestros, compone obras maravillosas. Por ahí de la octava sinfonía, sufre una terrible decepción porque a la gente no le gustó, pues aparte de que te matas trabajando, le tiene que gustar a la gente. Bueno, acabó por ir con su terapeuta personal, con un psicólogo, y le dijo: ¿y qué importa que a la gente no le haya gustado tu octava sinfonía, si lo que estás haciendo es sobreponerte cuando perdiste a tus dos hijos? Si sigues trabajando y mirando hacia adelante, cuando sientes que tu vida se derrumba. Así que este hombre, en ese justo instante de haber perdido de sus hijos, recibe una invitación para ir a dirigir el Nacional Observatorio de América en Nueva York. Y la toma. Y por ahí el nombre que todo el mundo conoce, Sinfonía del Nuevo Mundo. Haciendo un poco de averiguación, sabemos que no es Sinfonía del Nuevo Mundo. Es Sinfonía desde el Nuevo Mundo. Quien estaba en el Nuevo Mundo era él. Y él toma estas antiguas canciones europeas de los Países Bajos que le conformaban, va al Nuevo Mundo y recoge las maravillosas melodías indígenas, autóctonas, del continente americano norte, y compone esta maravillosa sinfonía. Yo creo que este es un clarísimo ejemplo. Este ha sido, sin lugar a dudas, uno de sus mayores éxitos. Que el gran éxito viene detrás de lo que nosotros creemos que es un gran fracaso. La vida es más sabia que nosotros. Y allí donde nosotros nos estamos cayendo y creemos que es el momento de dejar todo, es que la vida te está diciendo que tienes un largo camino por seguir, y que ahora tienes tu corazón y una nueva vida. Interpretaremos solamente dos movimientos de la sinfonía desde el Nuevo Mundo. El segundo movimiento, que es la ilusión, el soñar con tener un nuevo lugar, y el cuarto, que es la batalla por llegar como se viene. Esperemos que les guste para finalizar nuestro concierto.
Thank you.
abrimos con Guillermo Tell, el primer movimiento del concierto número, el concierto de Rebelión de Tchaikovsky, 35, Rhapsody en Azul, Song for Japan, el maravilloso estreno mundial. Y no lo digo maravilloso precisamente, sí pusimos el corazón maestro, pero maravillosa obra, gracias, de Frida Kahlo. Y estamos hablando con Borjak. Y como se trata de ir a nuestras raíces, queremos compartir con ustedes esta pieza, La Punta del Fuego Nuevo, del maestro Arturo Márquez. Espero que estén todos. Thank you.
Gobierno de México.